Bienvenidos. Bienvenidos todos. Uy, que nos enganchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esto? ¿Cómo ha ido? A ver, ¿eh? Uy. Esas mujeres. Hola, ¿qué? Mañana hablamos.
vaya bien. Mucho, vale. No tires la toalla. No tires la toalla, te lo estoy diciendo en serio. Cogeré con más cojones ahora, con más ganas, ¿vale? Eso. Vamos para arriba. Ya he visto yo como la tuya, la que con este Miguel ahí, ¿Has salido del baño cuando te he visto? Muy bien, Miguel. ¿Por qué has salido del baño cuando te he visto? Por la puerta. ¿Estás segura? Un adiós. Sí. Sí. Que ponga esto por aquí. Ahora. A ver, con cuidado con los abrigos y los cojines, con los micros, por favor. Mensaje para. Bueno, primer bajón, ¿eh? Vaya tela. Joder. Vaya tela, amigos. Primer bajoncillo. Bueno, ahora viene aquello que os decía el martes pasado de no perder aquello que es lo primero que se pierde, que es la alegría y el sentido del humor y la aquello que muchos en los castings, en el último casting se oía un comentario bastante común que la gente decía, bueno, ya con llegar aquí es suficiente, ¿no? Pero claro, con llegar aquí y estar una semana, o dos, o tres, o... Mira, no hay nada escrito, no se sabe lo que puede pasar, ¿no? ¿Vale? Yo qué sé. O por lo menos con lo que os tenéis que quedar para poder pasar esta semana lo mejor posible es... Bueno, pues he llegado hasta aquí y estoy... ¿Qué? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Eh? Bueno, hay gente en casa que os va a mandar mensajes y que quiere saber cosas y que os quiere pedir cosas y que, bueno, supongo que también entenderá que ya os iréis animando poco a poco y que no está el horno para bollos. Pero bueno, pues nada, que si queréis... Mira, aquí tenemos un mensaje para todos, para los chicos. ¿No os parece vergonzoso y algo machista que en los 3 OT la primera expulsada sea una chica? Ya os vale encima de que sois mayoría. Ánimo, Isa. Bueno, yo podría hablar mucho de ese tema, pero no lo voy a hacer. No, ya lo he dicho, que si fuerais 5 chicos, bueno, en realidad es para todos, pues me incluyo ya que estoy aquí y voy a hablar. Sí, es que sí, es un tema que me... Sí, me da rabia. Que si fuerais 5 chicos, me daría rabia igual, o sea, no es nada contra los chicos. Yo creo que no pasa nunca eso. ¿Eh? Que yo creo que no pasa nunca. No, no. Y si hay un chico y una chica nominados para expulsar, siempre sale la chica. Hace 3 o 4 días se lo estuve diciendo... Y yo también dije, están 5 nominados de aquí y me decían que no. Anda ya, no sé cuánto, y digo, ya lo veréis. Ya lo veréis cómo sale el 5. No, y lo curioso es que el concurso lo han ganado 2 tías. Claro. Sí. ¿Eh? Que no quiere decir nada, que no quiere decir nada y que la tortilla cambia de un día para otro que no veas. No quiere decir nada, pero... ¿No? Dices, ¿5? Dices, 3 chicas, 2 chicos. ¿5 chicas? Sí, dices, bueno, pero no sé, es curioso, ¿no? Yo pensaba que eso estaba superado ya y que las tías vendían muchos discos y que funcionaba muy bien y estas cosas. Pero en fin, Sonia. Sonia Sabrosona, eres increíble, arriba, arriba, arriba. ¿Te ha sorprendido la nominación? A mí sí. Suerte esta semana. Ramón de Asturias. Rico.
Como no puedes hablar, hablaré yo, porque mira, hoy estoy charlatana. Esto va para Sonia, pero yo quiero hablar para las dos. Cuando las primeras semanas los profes decimos que es injusto, bueno, es que es injusto, pero es igual, el programa es así, el concurso es así, eso ya lo sabemos. Y tú me has dicho una cosa que tienes toda la razón. Claro que has currado. ¿Y tú, y no has currado tú, Isabel? Habéis currado mucho. Habéis currado todos. Es ese programa. Gracias, Ramos. Lo es. Arriba. Venga. A la tarde. A la tarde. ¿Qué más? Isabel, bonita, ¿por qué crees que te han nominado? A mí me encanta la sonrisa que te he visto hoy en la gala. Sigue así y lo conseguirás. Un beso, Navarra. ¿Por qué me han nominado a mí? No lo sé. Alguien tiene que ser, ¿no? Que todos los que estamos aquí valen una barbaridad y tiene que ser uno. O bien tengo también parte de culpa porque, ya lo dije desde los castings, tengo una personalidad un tanto y a lo mejor no me he dado a conocer todo lo que, como yo era, solamente los últimos días. Y eso, guste la canción o no, también influye mucho, mucho, mucho en la gente que te está viendo. Pero bueno, gracias por lo de la sonrisa y ole. Intentaré seguir teniendo esa sonrisa hasta el final. Todos, quiero que sepáis que formáis parte de mí. Por unos días fuisteis mi familia. Toma ya. Seguir demostrando lo que valéis. Os quiere vuestra. Sí que vale. La mejor voz es que he oído. Es que Marita que tiene la cara chica. Qué barrica. Para mí. Miriam. Explicar quién es Belén, que a lo mejor la gente que nos está viendo. Una compañera de los caras. Belén, que llegó hasta la barra. Que llegó hasta la barra. Estuvo en la barra. Estaba en el hotel con Sonia conmigo. La gente que no lo... Canta súper bien. Canta muy bien. Es una marica, es muy guapa. Muy bien, chica. Esa contraseña. Es que mal, tío. Es que malita. Miriam. Esa gallega, oe, salvada por la campana, y cómo me alegro, ¿cómo afrontarás esta semana, vecinos, guapa? Ay, ese es de un galleguito, seguro. Pues no sé, si mis compañeros han pensado que merezco estar aquí, aunque sea una semana más o dos, a tope. Y si se me cruza la canción, porque le den por la canción. Así, uy, lo he dicho en la tele. No, pues ahora que ya estoy mejor, ya puedo empezar a dar voces y a oír mejor mis voces. Pues a ti pasármelo bien, porque si me lo paso bien, pues lo haré mejor, oh. Supongo. Claro que sí, sí. Vicente, ¿qué cara se te ha quedado al saber que eres el favorito? ¿Sorprendido? ¿Qué ocurre? Nosotros estamos muy felices de ver a alguien de la terreta tan arriba, Burjassot. ¿La tarreta? Algo está ocurriendo. La voz del Levante. La nueva voz del Levante. Che. Esto es muy fuerte. Sí. Esto es muy fuerte. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? Dice, ¿qué cara se te ha quedado? Si quieres reproduzco su cara. Reproducela. Es que él lo hace en el momento, pero después no es capaz de decir. Yo se la tengo calada a su cara. Cuando hace algo siempre es así.
¡Qué Vicente! Pues sí, estoy muy sorprendido, la verdad. Ya lo he dicho antes, que yo creo que cualquiera de nosotros podría ser el favorito. Y lo digo sinceramente, ¿no? Sinceramente. Lo sabéis, es así. Y a los que están nominados que no se desaniden, que eso no quiere decir que sean las peores, ni mucho menos. Claro que no, claro. ¿Eh? ¿De acuerdo? Venga. Y después pregunta por qué es el favorito. ¿Esto lo puedes creer? ¿Para qué soy el favorito? Porque mira cómo eres. ¿Cómo soy? Con todo el mundo igual, no sé, tiene una forma de ser. Está genial, especial, no sé. Venga, va. Es que... Está corriendo. ¡Ay! Está corriendo. Algo se le tenía que pegar. Leticia, tienen razón los profesores. Tienen una voz, tienes una voz cojonuda. ¿Has pasado miedo al estar nominada? Sigue así, eres la mejor. Besos a todos. Claro que he pasado miedo. Estaba asustada. Y además me sentí, aunque me hayan salvado, me sentí mal porque... Si la gente no te quiere, yo me alegro de que el jurado me haya valorado como canto y todo, pero yo también necesito el cariño del público, si no. Y más que el cariño, que es cariño, pero el reconocimiento, ¿no? Ajá. Eso para un artista es muy importante. Si no lo tiene. Entonces yo agradezco muchísimo, me he puesto muy feliz al ver que el jurado... me ha salvado, ¿no? Pero se me ha quedado eso, el que la gente no me haya valorado, no sé, no sé por qué no les he llegado. De todas formas, lo que decía Isabel... Yo creo que todavía no ha dado tiempo a la gente de darse cuenta. La gente no lo conoce. Ahí iba yo. La gente no os conoce. Y claro, la gente se tiene que decidir. Y la gente a lo mejor ve más claro unas posibilidades que otras. Y eso es lo que decía Isabel. Y tenías toda la razón al decir que a lo mejor... Bueno, pues con lo que has dado de sí, pues a la gente no le ha dado tiempo de ver cómo eres y cómo dejas de ser. Bueno, la persona que te ha enviado el mensaje seguro que sí. Esa persona seguro que sí, que se ha fijado en ti. Esa y muchas otras. Lo que pasa es que no lo sabes, ¿no? Solo tienes esta parte, ¿no? El conocimiento de que, bueno, pues que hay una gente que no. Pero seguro que hay otra que sí, ¿no? Me sentí muy bien, ¿ve? Cuando un mensaje que... haya gente que se acuerde de ti, que te valore y que te hace sentir bien. Pero es lo que decía Miguel, que también es difícil porque aún nos conocen. Y semana a semana, cuando os vayan conociendo, claro que lo personal tiene mucho que ver, por supuesto. Pero también que vayan escuchando vuestras voces semana a semana. Y que, porque claro, la gente, a ver, técnicamente quizá no es una entendida, pero sorda no es, tonta tampoco, para nada. Público, bueno, pues como todos, tenemos nuestra sensibilidad y las cosas nos gustan o no, nos llegan o no. Muchas gracias, porque no pone de quién es, pero gracias. Israel, Irra, ¿qué tal la primera semana de celibato? No fumes, un beso desde Murcia, ánimo, eres muy bueno. ¿Digi Pistis? Sí, lo conozco. Sí. Pues este chico se presenta al casting también. Y además cantó la misma canción que canté yo en el segundo. Y se llama José Antonio o Juan Antonio. Y bueno, el celibato es lo de menos, te lo aseguro que aquí dentro lo que menos te acuerdas es de si celibatas o no celibatas. Fumar, pues... Pero eso quiere decir que de celibato nada. Celibato mucho, que como no me digas tú. Ya me dirás tú el celibato aquí con quien lo voy a compartir. Que no fume, pues no sé si dejaré de fumar, pero intentaré un poquitín porque ya he visto hoy que me la juego. O sea, a lo mejor eso ha influido, no lo sé. No lo sé, está muy cerca de... Fumar es una... No sé. Una si eso influye, pues voy a intentar dejarlo por si acaso. ¿Qué quiere decir si influye? Encantar, claro que influye, como no va a influir. Claro, que a lo mejor por eso, yo qué sé, me he quedado en el último de la fila también. Y eso supongo que en parte puede influir también, lo de que fume, yo qué sé. Si tengo que dar lo mejor de mí, pues empieza por eso también. ¿Pero tú no estás hablando de que influye en la voz o de que puede influir a la hora de que la gente te vote? ¿Qué coño, que puede influir en mi voz? Ah, vale. Es que tengo que quitarme que decías... todo lo que pueda ser malo de mi voz. Vale. Y muchas gracias a ti y a todos. Desde el Piscis y local de Murcia. Muchas gracias. Borja. Hey.
Hola chicos, os felicito por la actuación de esta noche. ¿Qué os ha parecido el jurado y sus primeras valoraciones? Borja, me enamoras. Laura, Girona. ¡Qué mona! Pues nada, un besito muy fuerte para Laura. Y bueno, pues el jurado pues tiene sus valoraciones y sus opiniones. Hombre, a veces hay maneras de decir las cosas, ¿no? A veces, y más porque había dentro de la mesa había artistas. Entonces también saben que un artista cuando sale de actuar, yo creo que hay que tener tacto, ¿sabes? Al hablar con los artistas, decirle, bueno, pues esto está mal, pero también esto está bien, ¿no? Entonces hay gente que a veces ha valorado solamente las cosas malas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en mi caso y el de Nuria, que nos hemos quedado un poco de bajón porque hemos salido muy contentos, eufóricos, y hemos llegado allí y nos empezó a decir que claro, que estábamos muy nerviosos, que éramos los primeros, que no había habido mucha química. Entonces, hombre, es una opinión más. Y yo lo acepto, pero nos hemos quedado un poco, ¿verdad, Nuria? Es una opinión que puede ser compartida o no. Por eso, es una opinión. Por eso. Entonces, bueno, hombre, el jurado tiene que haber porque la gente es la que entiende. Pero, pues ahora, son la gente la que entiende, pero porque hay maneras y maneras de decir las cosas. Y que un besito muy fuerte va a Laura y Girona. ¿Qué más nos contáis desde casa? Mario, ¿cómo te sigues siendo después de Paco Martínez Soria la persona más popular de Tarazona? Felicidades, campeón, Javier Rollo. Javier Rollo, lo conocí, tío. Hostia, Javier Rollo, lo conozco. ¿Quién es? Amigo mío. O sea, no de mi cuadra, ya es amigo de Javier Rollo, vamos. Bueno, ¿y qué? Nada, me parece increíble que haya llegado hasta aquí, su mensaje. Oh, Javier Rollo. ¿Qué, cómo me siento? No sé, no me imagino lo que pueda haber allí en Tarazona, ni mucho menos. No me lo imagino. Y me siento feliz, la palabra feliz se queda muy corta. Uy. Muy corta. No, no puedo decir nada más, niña. Un beso para Javier Rollo y para todos de Tarazona. Un besazo. José, machote, me encanta oír tu voz. ¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de preparar la canción? Sigue así, campeón. Elvira de Cádiz. ¿Dónde está José? Aquí. Ay, jo. Más y me muerde. Está lejos. Perdona. Hostias, qué fuerte, ¿no? ¿Quién es? ¿También es conocido? No. ¿Ah? No, no la conozco. Pues bueno, un beso a Elvira. Pero que... muy fuerte, hostia, qué fuerte, Dios mío. Qué ¿por qué, fuerte. José? Porque sí, porque es que esto lo estoy viendo yo desde mi casa. Siempre que estaba mirando y vivía que los mensajes... Y me llega un mensaje a mí aquí, qué fuerte. Me encanta oír tu voz, gracias. Hostias, es muy fuerte, Nina, esto. ¿Qué ha sido lo más difícil de preparar la canción? Leerla. No me entraba la letra. No me entraba la letra. Ha sido cuando entraba allí en el escenario, lo que le he dicho a Davinia, que vamos a romper el escenario cuando pasábamos la pasarela. Y no sé, la letra me ha entrado. Y le he soltado. También he pensado en ti cuando me dijiste eso y suéltate y haz esto y haz lo otro. Y también lo he pensado y me he sentido muy bien. Me he sentido con fuerza. Así está Elvira mandando. Gracias, Elvira. Jorge, Israel y Jorge, necesito urgentemente oír cantar a Tamara sí, y que vos lo comentes. Me lo dedicáis, Ana de Tarragona. Venga, va. ¿Qué es eso? ¿Qué, es que no sé. Por supuesto que es divino y sal aquí Tamara a cantar conmigo, porque es bellísimo. Lo voy a hacer por Ana de Tarragona, pero fue una tontería que hice en el comedor. Pero es que divino. Tamara es una gran super cantante, no como no la conoces. Por supuesto. La de los boleros. No, la otra. Pero ir a cantar como tú sabes, chico. Bueno, es que no veo la tele yo. Cantas igual. Canción, no me ha dicho canción, Ana. Ah, la de la tuya. No me sé la letra, pero bueno, yo me invento. Tamara, tienes que imaginártela con la mitad de mi cuerpo y el doble de mi nariz. Eso para empezar. Y canta, ¿eh? Y esta divina recién. Te equivocas al pensar que he cambiado. Sigo siendo
lo de ayer. En mi vida sucedió patético y por eso distinto a la vez. Me voy a poner para que el jurado, si esta noche quiere ser tan bueno y tan complaciente y no me quiere nominar, mi madre no le pegará con el ladrillo. Bueno, Tamara, eres divina, yo siempre te lo he dicho. Gracias, tú también, cielo. Gracias, gracias. Bueno, la verdad es que yo estoy feliz de estar acá en el jurado porque estoy con estos grandísimos artistas como es Leonardo Dantes. Pero yo es que no puedo, que yo soy Tamarita, porque yo te quiero, ¿no? Es que es divino, ¿eh? Es divino. Otra vez la presión. En la gran próxima voy a cantar así, a ver si. No, yo ya estoy pensando en el futuro y ya veo otras posibilidades, no como cantantes quizá, pero tenéis, ¿eh? No, bien, sí que sí. ¿Qué más? Noelia, ¿qué sexy has estado esta noche? Porfa, aquí los colegas y yo nos hemos quedado con más ganas de ver ese cuerpazo serrano que Dios te ha dado. Enróllate, los rasp. ¡Wow! Hace principio. ¿Qué principio? Venga, venga. Lo primero, levántate. El principio del baile. ¿Me lo cantáis vosotros? Venga. A ver. Un, dos, tres y... ¿Ves tú por dónde esta coreografía va a marcar? Lo que ha llegado es por dónde. ¿Qué más? Para todos. ¿Cómo llevan la diferencia de edad? Saludos desde Venezuela, hombre. Yo, antes de que contestéis, hace nada, dos preguntas. Antes estaba pensando en, porque no paro de encontrarme gente de Venezuela, de muchos países, de Sudamérica, y que sé que nos ven, y me maravilla. Es una cosa que, ¿no? Como vosotros que estáis aquí sentados y dices, no puede ser, pues yo a veces cuando me encuentro gente y pienso, hasta qué fuerte, ¿no? Que nos vean desde allí. Es como que no, No, lo digo porque quería mandar un saludo y he pensado, va, que, oye, que todo el mundo es igual y también pues toda la gente que nos ve de aquí de España pues también se lo merece, ¿no? Pero bueno, es que, no sé, es que hace ilusión, ¿no? Así que, para todos, un besazo. Sí, sí. Y Argentina también, mucha gente que nos ve. Hay muy buenos músicos en Venezuela. Sí. Conozco mucha gente. ¿Hace falta que contestemos a la pregunta? Pero por supuesto. ¿Cómo nos llevamos? ¿Qué quiere decir con eso de la diferencia?